Gracias por estar una vez más con Irreverencias. Hoy vamos a hacer de conocimiento de todos y todas ustedes que nos unimos a la lucha por la firma de la norma técnica para la aplicación del aborto terapéutico en nuestro país. Desde 1970 en nuestro Código Penal el artículo 121 establece una excepción para la... El, el aborto que en Costa Rica es prohibido, pero hay una excepción cuando está en riesgo la salud o la vida de la mujer, de la madre. Sin embargo, seguimos esperando que se firme una norma técnica que permitiría la aplicación de este artículo y el ejercicio de este derecho a poder tener un aborto impune o un aborto terapéutico, terapéutico cuando la vida o la salud de la mujer está en riesgo. Para conversar precisamente sobre este tema y para que nos expliquen qué están haciendo las mujeres conscientes de que este derecho se está aún vulnerando en nuestro país, hemos invitado a Larisa Arroyo, quien es abogada especialista en derechos humanos y género y además directora de la Asociación Ciudadana Acceder, y a Ana María Rodríguez, quien es representante del Movimiento Aborto Legal Costa Rica. Y puede llamarnos, estamos en vivo, puede llamarnos al 25-11-15-15, también puede escribirnos a nuestra página de Facebook. También tenemos nuestro correo electrónico irreverencias.com. Larisa, ¿qué es lo que establece el artículo 121 del Código Penal? Y bueno, muchas gracias a ambas por acompañarnos en Irreverencias. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto venir aquí. Eh, bueno, el artículo 121 del Código Penal lo que establece es la posibilidad para una mujer de tener un aborto siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos o ciertas condiciones, entre las cuales está que se realice por un médico, ¿verdad? O una médica o una enfermera eh, obstetra. Eh, que no haya podido ser evitado por otros medios, y el punto más importante, que es el que siempre se nos olvida, es que, que se ha hecho para evitar un peligro para la vida o para la salud de la mujer. Muchas veces se interpreta o, o se recuerda únicamente que se puede hacer cuando esté en riesgo la vida de la mujer o cuando esté a punto de morirse. Pero eso no es lo que dice el, el artículo, ¿verdad? Dice explícitamente para evitar un peligro para la vida o la salud de la mujer, ¿verdad? Y aquí lo hablaremos más tardecito, pero tenemos que entender salud como eh, salud integral es decir un aspecto tanto físico como emocional y lo dejo ahí para seguir más adelante Ana maría en qué se entiende por ese aborto terapéutico muchas gracias por la invitación primero y eh, aborto terapéutico es un término utilizado este en la calle digamos pero en, a, a nivel del código penal lo que se establece es el aborto impune que ya mencionamos y explicamos anteriormente eh, y básicamente es, como mencionó Larisa y como mencionaste anteriormente, cuando la vida o la salud de la mujer están en riesgo. ¿Usted me puede dar un ejemplo cuando se entiende que la vida o la salud de una mujer está en riesgo? Sí, digamos, el, el ejemplo más común el que la gente asocia, eh, digamos, primero, es cuando, por ejemplo, un, un embarazo ectópico. Eso significa que en las trompas de falopio, el, el, el óvulo fecundado se, se implanta ahí. Entonces, el, el aborto impune o el aborto terapéutico se tiene que hacer para salvar la vida de la mujer, pero no todos los abortos impunes o terapéuticos son una cuestión de emergencia. Puede ser, por ejemplo, cuando el, el, el embrión no es compatible en la vida extrauterina, o, por ejemplo, cuando el embarazo es resultado de una violación y hay una afectación emocional, o, por ejemplo, un embarazo de una menor de edad donde la afectación a la salud es... Evidente. Alguien nos consultaba en días pasados si, por ejemplo, se detecta que un niño o el, 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 el niño o niña que van a ser es síndrome de Down, en ese caso, ¿se aplicaría el aborto terapéutico? No, estamos hablando de condiciones que afecten a la vida o la salud de la mujer. Eso no significa, digamos, que, que el embrión tenga alguna, algún tipo de síndrome y el síndrome de Down no es una cuestión incompatible con la vida. Ah, muchas gracias. Eso claro. es muy interesante porque me, alguien me preguntó eso. ¿Qué es una norma técnica? ¿Qué es esa eh, que se necesita para aplicar el? Bueno, la famosa norma técnica que nuestro eh, presidente de la República no ha querido firmar, ¿verdad? Es eh, una norma. Técnica, es decir, no es jurídica, no es una norma jurídica como podría no pasa ser la, por la ley. Asamblea Legislativa, Exactamente, ¿no? no es una norma jurídica que pasa por la Asamblea Legislativa, sino que es una norma técnica que nada más se va a reducir a aspectos técnico-médicos, eh, que de alguna manera le va a servir de ayuda al personal de salud para saber cuándo sí o cuándo no. en digamos en una situación que ha sido bastante eh, controvertida y que por un tema de costumbre institucional, de ignorancia tanto técnica como jurídica, verdad pues hace que el personal no 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 lo ofrezca como una opción aun cuando la vida o la salud de Tiene la mujer es el presidente Exactamente. Todas las normas técnicas tiene que firmarlas el presidente esa, en cualquier materia. Esa norma, digamos, va a salir básicamente de la firma de quien esté en el Ministerio de Salud, sea la ministra uh -huh. o ministro, ¿verdad? No, en es, este un momento, es, no. es un decreto. Es realmente, digamos, el, la misma figura, ¿verdad?, que tiene que salir con la firma del presidente de la República, ¿verdad? con la firma conjunta del Ministerio de Salud como la institución que rige en Costa Rica con toda la normativa en materia de salud. Y eventualmente, y quiero hacer como mucho énfasis en esto, porque se confunde norma con protocolo el protocolo saldría únicamente del centro, digamos, de, de la institución de salud, como sería en nuestro caso, digamos, la caja del Seguro Social. Ahí la caja del Seguro Social podría emitir un protocolo sobre aborto. O impune. sea, que la norma técnica aplica para el sector... Privados privado y públicos. privados. La norma aplicará para todos los centros de salud y públicos cada hospital y va a tener su protocolo, o efectivamente. La caja, para efectivamente, todos los hospitales. Entonces cada protocolo, cada hospital va a sacar su propio protocolo de acuerdo, digamos, uh -huh. a lo que más le corresponda, pero siempre ajustándose a esta norma técnica si es que se emite o a la normativa que existe como es el 121. Ahora, Maricel, me parece que es importante saber que el protocolo podría salir sin norma técnica. Sí que también es parte de verdad de la gran discusión, la caja lo podría hacer, no lo ha hecho. En algún momento en el 2009 estaba casi listo el protocolo, no salió, y bueno, ahora tenemos esta posible norma técnica que le fue prometida por el Estado de Costa Rica a eh, dos mujeres que demandaron al Estado de Costa Rica ante la, el sistema interamericano eh, y les dijeron que iban a tener una norma técnica, pero. No se dio, ¿verdad? Porque Luis Guillermo Solís, quien era presidente en ese momento, decidió que iba a afectar las eh, posibles elecciones o el resultado de las posibles elecciones, ¿verdad? Y no firmaron entonces y quedó pendiente y ahora Carlos Alvarado pues también tiene, eh, eh, se rehúsa a hacerlo, ¿verdad? Por aquello de, eh, de que él considera que depende de él cuándo se firme y cuándo no. Ya son dos gobiernos del pacto que dan excusas. Don Luis Guillermo dijo razones políticas y ahora este, Carlos Alvarado dice que no es prioridad. Uh -huh. Las mujeres estamos aquí para decirle que sí somos prioridad y nuestros derechos reproductivos también lo son. Vamos a un corte y estamos de regreso en unos segundos hablando sobre el aborto terapéutico en Costa Rica 2511-1515. Puede llamarnos y comunicarse también por nuestro Facebook y reverencias. Gracias por continuar allí con nosotros. Estamos hablando sobre el aborto, impune aborto terapéutico. Llámenos 2511 1515 si tiene dudas, comentarios, compártalos por favor. Una pregunta que me parece que es importantísima dejar clara. Si se aprobara o si... Don eh, Carlos Alvarado decidiera firmar esta, esta norma técnica y, se, y, el, y un médico o médica determina que está en riesgo la salud o la vida de una mujer, ¿ella va a estar obligada a realizarse un aborto terapéutico cuando el médico o la médica le indica que esa es su condición? ¿Es una obligación? No, nosotros, o sea, el, lo que estamos nosotras eh, luchando es para que las mujeres tengan derecho a, su, a decidir sobre sus, sobre sus cuerpos, ¿verdad? Entonces, el hecho que exista esta norma es para que eh, el, los profesionales de la salud tengan un marco jurídico sobre el cual eh, actuar, porque actualmente no existe, existe un miedo desde el personal de salud de, de saber cuándo aplicar el aborto terapéutico porque hay otros artículos del Código Penal donde se establece el aborto como un delito. Entonces, tienen miedo a ser, este, a ser penalizados, ¿verdad? Pero, Básicamente la lucha es por defender el derecho a las mujeres a decidir sobre sus cuerpos. No están obligadas a, a pegarse un aborto terapéutico nunca. Ni los médicos están, ni los profesionales de la salud están obligados a aplicar un aborto terapéutico. Para eso existe la objeción de conciencia. Pero es una objeción de conciencia personal de los médicos, no de toda una institución. Oh. Porque también hay, sale, a, ahora está como muy de moda que hay instituciones que quieren aplicar objeción de conciencia de institucional. Y la conciencia es algo a una persona, ¿verdad? No asociado a una institución, por supuesto. Eh, gracias por llamarnos, don Edgar Chacón de Esparza. Dice que ya existe jurisprudencia en la sala cuarta. Un embarazo adolescente no es un hecho grave para un aborto. Y dice que Carlos Alvarado en la segunda ronda prometió no firmar la norma técnica. Bueno, primero que todo, todo eh, sabemos que eh, las personas, las mujeres, eh, adolescentes y niñas, ¿verdad?, menores de edad, eh, siempre van a estar en riesgo con un embarazo. Es decir, a ver, el embarazo en las mejores condiciones siempre implica un riesgo para las mujeres, ¿verdad? Y por eso es que se hacen tantos controles y demás. No obstante, cuando es una maternidad deseada, pues las mujeres eh, siguen adelante con esto. En el caso de las menores eh, de edad, pues va a ser un riesgo aumentado. Entonces, eh, este señor eh, Edgar Chacón mencionaba que no es grave, ¿verdad? Y aquí... Eh, el artículo no habla, no habla, digamos, de peligro grave. Dice claramente evitar un peligro para la vida o la salud de la mujer. Es decir, que si hay eh, un dictamen médico en donde se certifica que efectivamente hay un peligro, que no tiene que ser ahorita, sino puede ser incluso a futuro, ¿verdad? Por alguna condición de esa mujer, pues entonces eh, se podría interrumpir, ¿verdad? Bajo valoración médica para eh, corresponder al artículo 121 tal y como está ahora eh, sobre lo otro que se, eh, el que se menciona eh, que olvide cuál él, era dice el que mm, Carlos. Carlos Alvarado eh, firmó o eh, se comprometió a no firmar esta norma ah, técnica sí. en la segunda ronda. Eh, ahí, ese compromiso. Maricel, creo que hay que, sobre todo a las personas que nos están eh, viendo, recordar algo, un acuerdo político, una promesa política partidaria, ¿verdad? Para llegar a los resultados de las elecciones, nunca puede estar por encima ni de la ley ni de la Constitución ni de los instrumentos internacionales de derechos humanos y aquí vale la pena recordar que incluso la misma defensoría ha sacado este digamos eh, eh, un llamamiento a la aprobación de esta norma de manera reciente pero además los comités de derechos humanos de Sedao en el 2011 en el 2017 el comité de derechos del niño en el 2011 comité de derechos humanos de Naciones Unidas del 2016 ¿verdad? incluso el mismo MESECVI, que es el, el mecanismo de, de, de la Convención Belém Para le ha dicho Costa Rica que tiene no solo que emitir este, algún tipo de, de norma, no ha dicho cuál, puede ser una norma, puede ser un protocolo, pero es que no sacan nada, ni norma, ni protocolo, ni guía, ¿verdad? Este para poder garantizar el acceso a las mujeres a esta figura que ha existido por casi 50, 50 años y antes de eso incluso existían otras figuras similares, con lo cual tenemos 100 años en donde las mujeres. Tenemos ese derecho garantizado por ley, pero no podemos acceder en la práctica. Sobre la menor de edad de 16 años, el, el riesgo no tiene que ser únicamente físico, puede ser riesgo emocional, puede ser un riesgo mental. Y si hay un, un dictamen médico, como dice Larisa, de una persona especializada en psicología o en psiquiatría, que certifica que esa menor va a tener un asco peligro hacia su salud, y aquí tenemos que ver... La, la definición de la Organización Mundial de la Salud, que es una, una visión integral de la salud. No es nada más si hay afectación en su útero o en su vientre, no. Si hay afectación psicológica o mental, eso también es un peligro hacia su salud. Y en el caso específico de Don Carlos, pues la verdad es que él sí se comprometió a garantizar los derechos humanos y el derecho al aborto impune es un derecho garantizado, como dijiste al principio del programa desde 1970 en el Código Penal. No estamos peleando algo que no exista ya en la legislación. ¿Por qué será que hay esta oposición o esta eh, condición en la cual los eh, jerarcas, eh, tanto el expresidente Solís como el actual presidente Alvarado, no... Eh, dan el paso de, de, de firmar esta norma técnica o la caja del Seguro Social de aprobar este protocolo, en el caso de que pudiera hacerlo, o que, como dice Larisa, sí puede hacerlo, ¿qué es lo que les impide hacer este, ese instrumento? Yo pienso que la palabra aborto polariza y la gente le tiene mucho miedo. Eh, hay una falta de pedagogía y de educación sobre el tema de aborto. Aborto significa una interrupción de un embarazo antes... De las 22 semanas de gestación. Y un aborto impune, que es también, tampoco se enseña, a las mujeres no nos enseñan cuáles son nuestros derechos. Imagínate, tenemos este derecho desde 1971 y hasta ahora yo de verdad veo que se sale a la calle, que se habla de aborto impune. La gente tiene mucho miedo a hablar de, de, de los derechos, incluso reproductivos y sexuales. Entonces, yo pienso que ahorita. Incluso el gobierno utiliza el discurso de que no es prioridad porque tiene miedo de tocar un tema que es polémico. Pero los derechos humanos no, no es una cuestión a la que tiene que tenerle miedo, es una cuestión que se tiene que garantizar. Y sobre todo si es un, un derecho que incluso este, ha sido peleado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Costa Rica tiene una demanda. Eso es algo importante que quisiera que, que nos explicaran. Eh, ¿Qué implicaciones tiene que no haya esta norma? ¿A quién se le ha violado el derecho? Porque no, francamente no sabemos si las mujeres hoy en día que llegan a un hospital de Seguro Social... Eh, les encuentran esta condición, efectivamente no les aplican el aborto terapéutico. Bueno, aquí tenemos un problema grande y es el hecho de que en realidad tenemos muy pocos datos, ¿verdad? Eh, sabemos que el personal de salud suele tener miedo en registrar incluso cuando lo realizan como tal, aborto impune, ¿verdad? Y eso es algo a, altamente eh, conocido, pero por otro lado tampoco hay una recopilación de los datos, ¿verdad? Entonces no sabemos cuántas mujeres lo solicitan, si se los deniegan, por qué se los deniegan. Eh, hay algunas cifras, ¿verdad?, que se pueden eh, sacar, no obstante, eh, al menos en, en, mi, en mi práctica profesional, ¿verdad? Eh, yo llevo acompañando a Ana y Aurora ya por varios ¿Quiénes son años. Ana y Aurora. Ana y Aurora son dos mujeres que además... Mandaron al Estado de Costa Rica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque les negaron un aborto terapéutico o impune, este, a pesar de que su salud y su vida, tanto física como emocional, estaba en riesgo. Les dijeron: Bueno, no, la verdad es que no se los vamos a dar, y ellas tomaron la determinación de que eso no le debería pasar a ninguna mujer. ¿verdad? Y por lo tanto eh, han seguido con este, con este proceso. Ahora, insisto, la falta de datos es sumamente grave porque no se puede hacer política sin información. Si no sabemos cuál es el problema, no sabemos cuál podría ser eh, eventualmente la acción, ni cuántos recursos vamos a requerir, etcétera Lo que sí les puedo decir con toda seguridad en estos años que hemos venido trabajando el tema, particularmente desde la Asociación Ciudadana Acceder, es que tenemos muchas historias que no se... Copilan de manera formal, ¿verdad? No hay investigaciones por parte del Estado, que es el principal responsable, de manera tal que eh, son historias, ¿verdad?, de, de mujeres que nos cuentan desde eh, de la violencia obstétrica que, que han vivido. Eh, no sabemos cuántas niñas, eh, tenemos aproximadamente unas 400 niñas menores de, de, de 14 años. Esas niñas les debieron haber ofrecido esa posibilidad al menos y no lo hicieron. ¿Por qué no lo hicieron, verdad? Y si ellas o sus madres no conocían sus derechos y los mecanismos para exigirlo, pues simple y sencillamente pasaron y hasta ahí llegaron. Mujeres adultas, pues exactamente eh, lo mismo. Y ahora yo creo que hemos logrado un gran avance porque estamos hablando de lo que existe en el Código claro. Penal. Y Maricel no me deja mentir. En algún momento ni siquiera hablábamos del Código Penal. Tenemos que ir a un corte y estamos de regreso en unos segundos en Irreverencias 2511-1515. 15. Llámenos para hacernos sus preguntas y comentarios. Aborto terapéutico es el tema de hoy. Gracias por estar allí con Irreverencias. Estamos hablando sobre el aborto terapéutico o aborto en puno. Gracias por llamarnos también. Aide, Alemán Carmiol de Esparza. Dice que si una mujer está en riesgo emocional y lo que busca con el aborto es su salud emocional, ¿qué garantiza que esta persona en el momento de tomar la decisión esté está saludable y tomando la decisión correcta? Muchas adolescentes en esta etapa no están conscientes de sus decisiones y quieren eludir responsabilidades. Bueno, lo primero que hay que recordar es que las adolescentes son eh, sujetas de derechos, ¿verdad? Que pueden tomar decisiones sobre sus vidas a, a lo largo, digamos, de manera eh, gradual y progresiva. Eh, de manera tal que lo único que se necesitaría es una certificación médica sobre esa afectación es decir no vamos a inventar nada es una certificación médica de esa afectación a su salud eh, mental y a partir de ahí pues se le ofrece la opción y ellas tomarán o sea porque aquí de nuevo quién dice que hay riesgo que hay peligro bueno el médico la médica especialista que lo certifica y que no lo no garantiza justamente esa certificación o sea no, aquí no estamos diciendo que las mujeres no tienen, no tienen capacidad de decidir sobre sus cuerpos. es que justamente es eso. es que hay un, un acompañamiento psicológico y médico para que esa persona tome la decisión con toda la información adecuada. no estamos obligando a nadie. justamente estamos dándole todas las herramientas y toda la información para que esa persona en la mejor de las condiciones pueda tomar la decisión más informada posible. El caso de Ana y Aurora, en este proceso, ¿en qué condición se encuentra? Legalmente ahora? Bueno, en este momento el caso, digamos, se reactivó, nunca desapareció. Eh, estuvo en pausa por la promesa que le hizo Luis Guillermo Solís, Ana y Aurora de poder llegar a un acuerdo amistoso este, y las promesas del Estado de Costa Rica eh, ante la Comisión Interamericana prometiéndole que iban a tener una norma ejemplar para la región y, bueno, no se dio. Entonces el caso se reactiva y eventualmente pues va a seguir el mismo curso para que de lo que ocurrió con fertiliz fertilización in vitro en, las, en, la, en el caso de Artavia Murillo, ¿verdad? Que eventualmente termina en una sentencia precisamente condenatoria. Tendremos que esperar algunos años, no obstante, Ana y Aurora han afirmado que ellas eh, no van a permitir que esto le, le siga ocurriendo a las mujeres de manera impune y que, bueno, están en, en este momento con toda la energía para seguir adelante con los casos litigiosos ante la Comisión Interamericana. ¿Quiénes son las más afectadas si esta norma no se aprueba? Las mujeres en las situaciones más vulnerables, menores de edad, mujeres en situaciones de riesgo social, pobreza, en zonas rurales, en especial las mujeres que no conocen sus derechos. Este, la realidad en Costa Rica es que las mujeres que tienen mayor acceso a información, tienen mayor capacidad de conocer sus derechos y ejercerlos pero las mujeres que tienen menos acceso a esa información no pueden ni siquiera saber cuáles son sus derechos y menos ejercerlos entonces por ejemplo una menor de edad o una, una mujer que por ejemplo no habla español en este país porque en costa rica no solo se habla español este puede no conocer cuáles son sus derechos y estar en una situación de un embarazo que pone en riesgo su vida o su salud y no saber que tiene derecho a ir y exigir un embarazo terapéutico o impune un, un si es perdón, si un, un aborto terapéutico o impune si esa es su decisión. Me imagino que una mujer eh, con recursos económicos puede acudir al, al sistema de salud privado, incluso, incluso y a, ahora que mencionabas, por ejemplo, los, los los centros de salud privada ahorita podrían realizar protocolos para abortos impunes. Los invito a hacerlo incluso es probable que los que los usen ya y, y las mujeres que no tienen y dinero... Y de hecho es interesante no tienen... porque aquellos centros que no lo hagan, verdad, o esos médicos uh -huh. o médicas que no lo hagan, se pueden exponer a una, a una demanda por malpraxis, cosa que no he visto pasar, pero perfectamente podría ocurrir. Hay, existe una campaña que se llama Salud y Vida 121. Sí, Salud y Vida 121. Eh, salud y Vida 121 fue, eh, bueno, es una campaña que ha desarrollado la Asociación Ciudadana Acceder para la toma de conciencia de la existencia de este artículo 121, ¿verdad? Este, en donde no únicamente eh, permite el aborto a las mujeres cuando esté en riesgo su vida, sino también su salud, tanto física y emocional. Y la verdad es que ha sido realmente impactante la cantidad de mujeres que nos han contado. Contactado para hablarnos de sus historias eh, y además del tema de violencia obstétrica, ¿verdad? Porque todo se junta, eh, no es únicamente la denegación al aborto impune que constituye violencia estatal, sino es toda una serie, ¿verdad? Incluso de mujeres que, que quieren ese embarazo, que lo llevan a término, pero que le ejercen esa violencia desde que, le, ¿verdad?, le, las trataron mal, les dijeron cosas, hasta que eh, podría llegar al, al punto de malpraxis. Para las personas que nos sintonizan y quieren tener más información sobre el aborto terapéutico, sobre los derechos en esta materia, ¿a dónde pueden acudir? Desde el movimiento Aborto Legal Costa Rica, nosotras estamos en Facebook, Instagram, Twitter, como Aborto Legal Costa Rica, y también pueden escribirnos a abortolegalcostarica@gmail.com. Este también. Desde el Movimiento Aborto Legal Costa Rica, nosotras estamos convocando a una movilización el 8 de agosto a las 4 de la tarde al frente de Casa Presidencial para exigir la firma inmediata de la norma técnica para aborto impune y recordarle al presidente que nuestros derechos son prioridad y vamos a estar para defenderlos. ¿El 8 de agosto? A las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde. Al frente de Casa Presidencial, exacto. Entonces, la forma de comunicarse es a través de las redes sociales. Exactamente. Bueno, muchas gracias a Larisa y a Ana María por compartir con nosotras y con el público eh, esa lucha, esa lucha que continúa y a la que hoy Irreverencias se, se está uniendo sin duda por los derechos de las mujeres en nuestro país, en Costa Rica. Gracias también a usted por sintonizarnos y por acompañarnos como siempre en Irreverencias. Queremos darle una información muy importante a partir del mes siguiente, el mes de agosto, vamos a cambiar la fecha en la que Irreverencia se transmite. No va a ser más los martes, va a ser los lunes. Y la hora va a ser las 8 y 30 pm, los lunes a las 8 y 30. Siempre con repetición el domingo siguiente a las 7 de la noche. Puede escribirnos a Irreverencias@gmail si usted quiere formar parte del grupo de personas que reciben mensualmente el recordatorio de nuestro programa. Si usted desea que se le envíe, eh, comuníquese a través de irreverencias@gmail con su correo electrónico. Y ahora quédese con Canal UCR Televisión Consentido.